lado tengo a su señora madre. Señora, ¿qué fue lo que pasó? ¡Hola, Joaquín! No ha salido el sol y anda y pique y aprende ya. Ya sobre él, hombre y mujer, que salten la cama y el bar que está. Se te puede marchitar. Perdona que me presente así, pero nunca te había visto por aquí. Pensé que no te volvería a ver más. ¿De dónde sales tú? Que pareces un ángel. ¿Vives por aquí cerca? Trabajo en la casa del señor del abasto. Llegué hace poco. ¿Y cómo te llamas? Marisela. Marisela. Qué bello nombre. Como tú. Me tengo que ir. ¿Te puedo acompañar? Ay, señor Mauricio, qué bueno que está arreglando eso. Porque esa agua se bota y me moja toda la ropa. Y tarda días en secarse. Por lo menos mal que hay sol. Si no...
¡Ay, Joaquín! ¡Eso vale! ¡Me va a matar un infarto! Ay. Primero me muero yo, pero no. No sabes que tú eres lo más bello que yo me he encontrado. Y te amo. Te amo. Joaquín, ya, ¿no ves que nos pueden ver? Ay, ¿qué importa? ¿Quién nos va a ver? El señor Mauricio, que es muy delicado. ¿Y acaso ese viejo es tu papá? Además, ¿qué tiene malo que te ayude a llevar? Esta bolsa está pesada. ¿Me ves las frutas, por favor? Sí. Qué calor, vale. Horrible. Marcela. ¡Joaquín! No hagas eso, vale, que el señor nos puede ver. Tú sabes que él no va a venir. Marisef. Ah, es que, bueno, iré a descansar un momento. Mire, por cierto, debo hablar con vos. Ven, recoge todo y ven conmigo un momento, sí.